Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sony Tres del equipo de Oriogni y me acompaña ahorita Gustavo Ramos del grupo de Isguaogni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sonia. Saludos a tu grupo. Gracias, Gustavo, por esta breve entrevista porque los vamos a dejar picados y vaya tema que nos vas a contar acerca de los túneles. Sí, bueno, les vamos a platicar un poco de los túneles, en específico de los de Puebla. Hay muchas coincidencias en los diferentes lugares, ciudades coloniales de México. En el caso de Puebla, los túneles se cree que se comenzaron a construir poco después de la fundación. Conforme se fueron creando los templos, se fueron creando también los conventos de las diferentes órdenes religiosas y edificios del virreinato, se cree que se fueron creando estos túneles. ¿Qué utilidad se piensa que se le dio? Pues principalmente transportar riquezas de la iglesia, de los señores potentados de esas épocas, por seguridad de que fueran asaltados. Recordemos que en toda la historia siempre han existido delincuencia o bandidos, como le llamaban antes, y procuraban hacer esos túneles que conducían de una iglesia a otra o de un edificio público de esa época a casas de los señores potentados. También se cree que se ocuparon, en el caso de Puebla, en la batalla del 5 de mayo, que funcionó como logística para ayudar precisamente a esta defensa en lo que fue el centro histórico y hacia los fuertes de Loreto. De hecho, hay un túnel actualmente que está abierto, que es turístico, que corre en ese sentido del centro hacia los fuertes de Loreto. Aquí en Orizaba, donde nos encontramos, hemos investigado también parte de la historia de los túneles con el ingeniero Juan Carlos Varela y encontramos similitudes, y posiblemente en otras ciudades como Jalapa, Veracruz, Ciudad de México, ciudades coloniales que están muy relacionadas, vamos a encontrar coincidencias de los túneles. Y hay muchísima historia al respecto, nada más hay que buscar y tener interés sobre este tema que nos cuenta otra vida oculta de todas las ciudades. Así es, bien lo mencionas, hay que investigar porque hay información que es falsa y luego la dan a conocer. Entonces, como bien lo mencionas, hay que realmente informarse con datos precisos y lugares precisos porque, bueno, vamos a dar un adelantito. Hay que recordar que en la investigación del ingeniero Juan Carlos Varela, él habla que incluso tuvo que pedir permiso al Vaticano para poder acceder a toda esa información. Algunas informaciones que están resguardadas por el clero, efectivamente él tuvo que pedir permiso, pero nos podemos también respaldar en los archivos históricos de las ciudades donde podemos encontrar información. Quizás no esté toda a la vista, ese es el trabajo del investigador histórico, de recabar toda esa información y crear una historia lo más apegada a la realidad que sucedió en esos tiempos. Así es, bueno, y dejando a un lado la historia, ¿crees que realmente en los túneles se espanten? Bueno, en todas obras, en ese tiempo estamos hablando del virreinato, había mucha esclavitud. Posiblemente gente, como en las minas, han muerto gente, se queda su energía ahí. Posiblemente en esos lugares debe haber energías que se manifiesten y que la gente lo tome como espanto. Recordemos que también si los lugares están abandonados durante mucho tiempo, pues se llegan a asentar energías negativas en esos lugares y es posible, como te digo, se manifiesten y espante. Así es, bueno, Gustavo, ¿nos puedes compartir cuál es la página oficial del grupo de Iswaovnik? El grupo Iswaovni es la página oficial, es Iswaovni Oficial, es muy sencillo, Iswaovni Oficial, y también hay otra página que se llama Un Poco de Iswatlancillo. Son de las dos páginas principales en lo que se sube la información de avistamientos, que también la surte de información nuestro amigo Cándido Flores. Él es el administrador del grupo, donde podrán encontrar información sobre el fenómeno OVNI de la zona de Iguatlancillo, Veracruz, que es una zona muy caliente en avistamientos y actividad. Bueno, recuerden seguirnos en las páginas oficiales, como ya bien lo mencionó Gustavo, en la página de Iguaogni Oficial y en la página de Oriogni. Recuerden, yo soy Sony Truez y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gracias.